luce y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y lugares celestiales. Qué hermoso que el Señor ha querido que tú estés conectado con nosotros en este tiempo de adoración, y más todavía en este tiempo donde vamos a ser expuestos a la palabra del Señor. Nosotros, tus hermanos, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y siempre será nuestra oración que por medio de la palabra de Dios te ilumine y te dé una edificación permanente. Reiteramos, eres bienvenido, tú y tu casa, a esta fiesta con el Señor, a este banquete espiritual. Que Dios te bendiga y siempre te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos desde el 4 hasta el 8. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Versículo 4 dice, que es lo que nos incumbe a nosotros en esta serie de estudios, que el amor no se envanece, el amor no es jactancioso. Y estamos estudiando el contraste que hay entre la soberbia y el amor. Dios nos ha bendecido y parece que quiere seguir bendiciéndonos con estos mensajes acerca de la altivez y de la arrogancia. Yo he sido sorprendido por el Espíritu Santo, porque jamás pensaba que iba a predicar un mensaje, o sea, una serie de mensajes acerca del orgullo. No es agradable hablar de eso, ni siquiera como predicador. Me gustaría hablar de otra cosa, pero la respuesta de ustedes es una señal de que Dios está hablando. Estos no son mensajes bonitos, son mensajes que Dios está usando para diagnosticar, para penetrar profundamente en nuestra naturaleza y en nuestra conducta, para mirar nuestro comportamiento, especialmente en un área tan trascendental, diríamos, que, como hemos estudiado, el orgullo es el vientre del mal. Todo se gesta en el orgullo, en el vientre del orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo fue el primer pecado. Lucifer, Satanás, después convertido en Satanás por el pecado, se elevó, se exaltó, se llenó de arrogancia y de altivez,
y creyéndose más que otra cosa, porque él se pervirtió y pervirtió todos sus dones y virtudes. La Biblia dice que hubo fiesta el día de su creación, pero él codició el lugar de Dios. Y para una criatura atreverse a decir, yo subiré al cielo, yo seré semejante al Altísimo, no solamente es un atrevimiento y un delirio, una locura, sino que nos ayuda a entender el grado de concepto que él tenía de sí mismo. Porque desear, pretender una criatura ser igual a su creador, eso es un delirio, como hemos estudiado, demasiado grande. Porque tenía un concepto muy elevado de sí mismo. Dios lo había honrado y lo había vestido de piedras preciosas, como revela las Escrituras, o sea, virtudes hermosas, perfectas, como la sabiduría. Era colmado de hermosura y era también un ser dotado de sabiduría, pero se llenó de altivez. Y esa misma altivez, arrogancia, la vino a traer a nuestros padres, y el pecado se originó en la soberbia. Por eso todos los pecados, directa o indirectamente, tienen relación con la arrogancia. Y podemos entender por qué David le rogaba al Señor, consérvame, presérvame de la soberbia. Y si tú lo haces, me estás librando de gran rebelión, porque es una gran rebelión. Y hemos visto cómo la envidia, el celo, la maldad, todo está relacionado o se gesta. ¿Por qué? No es difícil explicarlo. El orgullo tiene que ver con el yo. Es una enfermedad del ego. Es la locura del ego. Entonces, del ego nace el egocentrismo, el egoísmo. Y el yo es, diríamos, el corazón mismo de la naturaleza carnal. Ese es el ego. El ego es el todo de la naturaleza caída, que está viciada y está dañada y que no tiene nada bueno y que está en rebelión contra Dios. Y como hemos explicado, no solamente en esta serie de mensajes, sino en otros mensajes, el pecado es un ultraje a Dios, es un desafío a Dios, es una competencia, como Lucifer, que comenzó a competir con Dios. El que debe ser adorado solamente es Dios, pero el ego de toda criatura humana es llegar a ser como Dios. Por eso Romanos, en la tesis del apóstol Pablo en Romanos, habla de cómo el hombre caído dejó de adorar al Creador para adorar a las criaturas. Quiere decir que el pecado es una rebelión de las criaturas contra el Creador. Capitaneada esa rebelión, teniendo como archienemigo a Satanás, el adversario de Dios. Entonces, las criaturas se rebelan contra el Creador. Usted lo ve hoy mismo en el concepto de la ciencia. Es increíble que, estando nosotros rodeados de tanta belleza, tanta armonía, tanta sabiduría, tanta ciencia, el ser humano inteligente se atreve a atribuir todo lo que ve a una casualidad. Prefiere creer que
todas esas, diríamos así, todas esas perfecciones que hay en el universo, porque no se puede decir de otra manera, a pesar del pecado, hay tantas perfecciones que nos rodean, tantas cosas tan complejas, tan difíciles de explicar, y que el ser humano se atreva a atribuírselo a la casualidad. Prefiere decir que un accidente lo produjo todo que decir que un ser inteligente lo hizo todo. Eso es lo más absurdo que pues se le puede ocurrir al hombre. De hecho, para mí es un insulto a la misma inteligencia del hombre decir que todo lo que nos rodea es el resultado de una casualidad. Ese pensamiento no nació ahora. Pablo dice que esa es, que Dios los entregó a hechos vergonzosos, porque cambiaron el uso natural por el antinatural. Y el culto, en vez de Dios, se lo dieron a las criaturas, que ahí viene la idolatría y todas esas cosas, pero que ahora es más sofisticado el asunto, aún la ciencia. O sea, yo le dije una vez a un ateo, ustedes dicen que no creen en Dios, la única diferencia, le digo yo, entre tú y yo, es que yo creo en un solo Dios y tú crees en dos. Y él me mira, ¿cómo en dos? Sí, en dos. Y dice, ¿cuáles son mis dos dioses? Número uno, el tiempo. Millones y millones y millones de años. Y el otro es la casualidad, el accidente. O sea, tú crees en el Dios tiempo, que como nadie estuvo allí hace 300 millones de años, ¿quién diablo estaba allí para decir eso? O sea, claro. Entonces todos los tontos se tragan el anzuelo. O sea, apenas ven una lucecita allá y ven algo y hacen una teoría, que escriben libros así. Y yo digo, pero ¿cómo llegan a tantas conclusiones? Y lo que vieron fue algo. Y hablan del origen y cómo fue que ocurrió todas esas cosas. Es increíble. Increíble. Y como se esconde detrás de la autoridad del método científico, todos los tontos siguen sin cuestionar nada. Pero ese pensamiento no se puede ignorar, porque es una rebelión contra el Creador. Es la criatura diciendo, los inteligentes somos nosotros, lo que podemos explicar todos somos nosotros. Y entonces, la evolución, la teoría de la evolución, no fue más que un recurso de la ciencia, porque no tenía una explicación lógica a lo que les rodeaba. Y como querían descartar la religión y todo lo que es fe, se le ocurrió lo más absurdo, que es la evolución, porque es la cosa más absurda que para mí se ha podido inventar. ¿Por qué? Porque la ciencia comienza con la observación, y todo lo que se ve me habla de una mente inteligente. Que tú no creas en el Dios revelado en la Biblia es una cosa, pero que tú digas que no hay un ser inteligente que lo hizo todo o lo dirigió todo, es absurdo. Y es orgullo científico, altivez, arrogancia, que llega a ser una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es necedad. Es un ultraje, es levantándole la mano al Creador. Pero que sigan peleando. Como le dije yo a un ateo, el problema no es que tú no crees en Dios, el problema es que Dios no cree en ti. Y le dije, ¿tú crees que Dios va a dejar de existir porque tú no creas en Él? Tú te vas a morir y quién sabe si te va al infierno, pero Dios sigue existiendo. Porque su existencia no depende de que tú lo creas o tú no lo creas. Allá tú, si tú no lo crees. Si tú quieres seguir siendo necio, sigue siendo necio. Sigue negando lo que tus propios ojos ven. Cuando usted vea la posición, ¿dónde está la tierra? Si está más allá, no hay vida, no puede haber vida. Si está más acá del sol, no puede haber vida. Si usted ve el efecto de la luna sobre por qué la luna está ahí, por qué es tan necesaria en la tierra. Porque usted ve todos los factores que contribuyen a la vida. Y es increíble que se van tan lejos como a Marte. A veces encuentran una bacteria, tantas que hay acá, matando a la gente. A veces encuentran una bacteria porque ellos piensan que si hay oxígeno, que si hay nitrógeno, que si hay carbono, los elementos biogenésicos o que dan vida,
Ya ellos piensan que ya va a haber vida. O sea, es increíble creer que ser inteligente, si hay esos elementos que eso es lo que anatómica y fisiológicamente forma la vida, diríamos así, los elementos químicos, piensan que la vida es un resultado de la fuerza físico-química de la materia. O sea, ir tan lejos. Ellos piensan que sí, que si en Marte aparece oxígeno, o hidrógeno, carbono y los elementos que forman la vida, que hubo vida una vez, pero que entre los elementos y lo que es vida, que ni siquiera ellos saben lo que es vida, porque la vida es tan indefinible que solamente Dios da explicación de la vida, que es soplo de Dios. Y perdónenme que me meta en eso, pero porque yo no soy científico, es para decir nada más que es una necedad negar lo que está a la vista. No se niega. Hay demasiada armonía, demasiada perfección, demasiados factores conjugados para que usted venga a decir que todo eso fue una casualidad. Y como hay que inventar algo millones de años, el Dios tiempo y el Dios accidente crearon todas las cosas. Pero para mí el creador fue Yahweh, Elohim, Adonai. Entonces, el orgullo es una rebelión contra Dios y está en nosotros. Y es, mira, todo lo que hay es, mira, aunque usted no lo crea, ese sentir de ese ser llamado Lucifer, de querer ser igual a Dios, es el sentir del ego. Cuando usted tiene un alto concepto de usted mismo, usted se cree, y todas las reacciones que hemos estudiado, que la Biblia revela acerca del orgullo y todos sus los factores y todas sus reacciones y resultados, todo eso habla de el ego, el Dios ego. El Dios ego se ve el mismo espíritu. El mismo espíritu. Por eso es muy importante. Yo quiero hoy aclarar algo por el espíritu. La diferencia que hay entre la naturaleza carnal y la conducta carnal, que aplicado sería la diferencia que hay entre la naturaleza de la soberbia y la conducta soberbia. Y vamos a estudiar, aunque hoy el mensaje mío, o sea nuestro, es lo que sigue. Estudiamos la vez pasada el amor es sufrido y ahora dice el amor es benigno. Estamos hablando del contraste que hay entre el orgullo y el amor. El amor es la contraparte. La contraparte, la otra parte. Usted diría, ¿qué es lo contrario a orgullo? Usted diría humildad. Y es verdad, pero acuérdense que la humildad es un fruto del Espíritu. Entonces, lo que representa la otra parte, que es lo contrario del orgullo, es el amor, que es el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 5, que lo leímos la vez pasada. Ya ustedes saben que el amor es benigno, eso es lo que estamos a estudiar. Pero quiero antes, esto nos va a servir para entender muchas cosas. Porque hemos dicho en la predicación muchas veces que todos somos orgullosos. Y yo diría, todos somos orgullosos por naturaleza. Pero hay una conducta de orgullo. No todos practicamos el orgullo. O vivimos en orgullo, pero somos orgullosos. Naturalmente lo somos. Y eso es lo que quiero que estudiemos, porque es muy importante que entendamos esto. Vamos a hacerlo rapidito, no quiero detenerme mucho en esto. Gálatas capítulo 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Noten ustedes que hay una batalla
entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza adánica y la naturaleza del Espíritu Santo o del hombre nuevo en nosotros. Entonces, dice que una naturaleza está en contra de la otra y se oponen la una y la otra para que no hagamos lo que queremos. Hay una batalla dentro de nosotros, hay una lucha, hay un conflicto. Pero dice el versículo 18, pero si soy guiados por el Espíritu, en otras palabras, si nosotros nos soltamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos sometemos al Espíritu, el hombre nuevo en nosotros andando en el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Noten ustedes que las obras de la carne se manifiestan. Dice, porque son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Yo puedo detenerme para que estudiemos que cada una de esas obras infructuosas de las tinieblas tienen que ver con el orgullo. Pero quiero decir algo en forma más general. Y ahora dice, más el fruto del Espíritu es el amor. Noten que dicen es amor. Todo lo demás es el resultado. O sea, diríamos que el fruto del Espíritu es el amor y todo lo demás es el fruto del amor. Otras palabras, lo que sigue es gozo. El gozo no es más que el amor feliz, el amor contento, la paz, el amor en reposo, paciencia, el amor soportando, benignidad, el amor practicando el bien y la misericordia, bondad, lo mismo, el amor siendo bueno, la fe, el amor creyendo, mansedumbre, el amor practicando la humildad, templanza, el amor teniendo dominio propio. Y balance en todas las cosas. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces termina diciendo, no os hagáis vanagloriosos, irritándoos, esto lo estudiamos, irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Y aunque en la lista no menciona el amor, lo deja aquí para el final. Y diciendo, no nos hagamos vanagloriosos. Es que ya lo somos. Aquí está diciendo, no practiquemos, no nos dediquemos al orgullo. Ahora, vamos a pasar rapidito a Romanos capítulo 7. Quiero establecer algo para luego explicarlo. Romanos 7, ¿están conmigo? Muy bien, miren el versículo 15 en adelante, Romanos 7:15. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo voy a leer allá, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está describiendo su naturaleza caída, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense la batalla. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Eso cuando yo me dedico a la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miren qué batalla. Así que queriendo yo hacer el bien, oiga bien, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la naturaleza, que el mal que está en mí. O sea, la naturaleza caída está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Mira que hay un hombre espiritual, el hombre nuevo. En ese hombre nuevo yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. En la otra naturaleza ni quiero ni puedo.
Seguimos. Dice: pero veo otra ley en mis miembros. Mire, otra ley, otra naturaleza que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, el pecado. Y grita Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en forma victoriosa dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ese es el dualismo que hay en nosotros y que aún Pablo lo reconoce. Entonces, una cosa es la naturaleza del orgullo aplicándolo, y otra cosa es la conducta soberbia. En resumen, nosotros todos nacimos orgullosos y somos orgullosos, pero cuando andamos en el Espíritu, entonces andamos en el amor, andamos en la mansedumbre, en este caso aplicándolo, andamos en la humildad, que es lo contrario al orgullo. Entonces, usted puede hacer como el drogadicto. Un drogadicto puede durar, dice, ya hace 3 años que estoy limpio, que no pruebo droga o alcohol. Pero de momento viene una depresión, una crisis, pierde el control y va entonces y prueba la droga y ahí se acabó todo. No puede decir yo estoy libre. No, hasta ahora, a los 3 años, yo no he probado droga, pero la adicción está en mí. La adicción está en mí. Pasa con las enfermedades también. Usted puede genéticamente heredar una enfermedad. El médico sabio, cuando hace un diagnóstico, usted primeramente pregunta, hace preguntas. ¿Sufren tus padres de problemas del corazón, de diabetes, de tal cosa? Porque ahí puede encontrar mucho el médico. Porque todos heredamos de nuestros padres. Y ahí entiendo que hay enfermedades hereditarias que están guardadas ahí, en nuestra genética. Y posiblemente nunca vamos a contraer esa enfermedad, a menos que en cualquier momento de nuestras vidas nosotros comencemos a practicar ciertos hábitos. Vamos a suponer que tú tienes tendencia a la diabetes porque la heredaste de tus padres, pero tú eres una persona que te cuida, posiblemente nunca se manifieste eso, pero viene un periodo de desajuste y tú comienzas a comer muchos carbohidratos y azúcares y cuantas cosas, y puede ser que eso que estaba guardado ahí, que posiblemente no se hubiera manifestado, comienza a manifestarse. Es un ejemplo nada más, puede ser cualquier otra enfermedad. Y es bueno que entendamos esto, amados. Mire que yo me desvío un poquito. Aparentemente no estoy desviado, porque estoy en el mismo tema, pero quiero hay que entender causas y efectos. Yo puedo predicar un montón de mensajes basado en un texto, un mensaje expositivo, y usted entiende lo que y sigue entendiendo de acuerdo a lo que hemos estudiado. Pero cuando usted entiende las causas de las cosas, eso nos ayuda. Hace muchos años, desde que el Señor me enseñó a andar en el Espíritu, me enseñó la vida de Dios, es como que me abrió la puerta a la revelación. Siempre me enseñó: si tú quieres entender algo de la Biblia, ve al origen, ve a las causas, que soy yo. Entonces yo no ando a la periferia cuando estudio, yo voy directamente porque ya Dios me enseñó. Cuando yo digo Dios es el todo, ustedes tienen en el mensaje, pueden ver tantas cosas, como el otro tema: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, que predicamos más de 50 mensajes y vamos a escribir un libro de eso, porque dice que de esto depende toda la ley o los profetas. Eso explica tantas cosas en la Biblia, que todo tiene relación con esa verdad. Entonces así sucede cuando entendemos el nuevo nacimiento.
entendemos la vida del Espíritu, entendemos lo que la Biblia enseña de la naturaleza carnal. Yo estoy hablando del orgullo, pero mañana puede ser que venga un tema acerca de la envidia. Al final todo se explica de la misma manera. ¿Por qué? Cuando fui a hablar del orgullo, primeramente fui a Lucifer. ¿Creen ustedes que era porque simplemente la Biblia habla que era orgulloso? No fue por eso solamente. Que eso cuando usted entiende el origen, el pastor Héctor nos está hablando del hogar, y él está usando un texto clave. Jesús dijo, pero en el principio no era así. Él se ha detenido a hablarnos que en el diseño divino, en el Génesis, ahí está todo. Cuando Pablo quiso hacer entender que la gracia era más importante que la ley, se fue a Abraham para decir que cuando Dios declaró justo a Abraham, lo hizo antes que Abraham fuese circuncidado. Quiere decir que la justificación por la fe fue antes de la circuncisión, que para los judíos era la señal del pacto. Y Pablo hace aquí una gran enseñanza de lo que es la promesa. La promesa fue antes de la ley. Así que la ley tuvo su cumplimiento en Cristo, y como pacto ha sido abolida y comenzó el nuevo pacto de la gracia. Lo que explica todo de la gracia es la promesa, porque fue antes de la ley. Hay que irse allá, al principio. Perdonen que le estoy enseñando a estudiar la Biblia. Cuando ustedes vean la palabra, no se quede en la periferia estudiando el efecto. Es como el médico que estudia los efectos solamente. Mira, ve las causas. En las causas están las explicaciones. Las causas explican los efectos, como los efectos explican las causas. Si seguimos profundizándonos y encontramos las causas, me comunico. Entonces, esto es muy importante. Voy a seguir para que entendamos. Vengan conmigo a Primera de Juan. Leamos el 3:9 y después vamos a leer antes. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este texto es extraordinario para entender la vida del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, ya saben ustedes lo que es nacer del Espíritu, es la operación del Espíritu Santo, nacemos de Dios. Dice: no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí no solamente, traten de entender algo acá. Dice ahí que no puede pecar. No puede pecar. Y de hecho, lo que dice ahí, no practica el pecado, es una manera de traducir el texto para que no haya confusión. ¿Me entiendes? Pero en realidad, la última parte de la que explica es que el hombre nuevo no puede pecar. Y dice ahí, ¿por qué? Porque la simiente de Dios, acuérdense que hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente nuestra es incorruptible. Fuimos engendrados por Dios en el Espíritu. Entonces, esa naturaleza es santa. Ahí Juan dice que el que ama es nacido de Dios, el que cree es nacido de Dios. Y ahora dice que no peca. Y dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién? La simiente de Dios, amados, es la naturaleza espiritual del hombre nuevo, que es Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede porque es nacido de Dios. Lo que es nacido de Dios no peca, ni puede pecar. Ahora, yo quiero que ustedes vean ahora los versículos desde el 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Seguimos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo apareció para deshacer el pecado. Dice: y todo aquel que permanece en Él, atención, que permanece en Él, no peca. Y todo aquel que peca
no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense que para no pecar hay que permanecer en él. Está hablando a los nacidos de nuevo. En otras palabras, usted nació de nuevo, el hombre nuevo suyo no peca. El que peca es la carne suya, no el hombre nuevo. Pero el pecado se le atribuye a usted. Porque Pablo decía, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Romanos 7, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley. Hay dos batallando. Y usted está en el medio, entre las dos naturalezas, en el medio está usted. Entonces, usted es el que decide a cuál de los dos usted oye. Oye al espíritu, oye a la carne. Usted es el árbitro ahí. ¿Qué hago yo? Sigo, ando en el espíritu, como dice Gálatas 5, pero hay una manera de vencer. Si vivimos en el espíritu, se manifiesta el fruto del espíritu. Pero si yo me decido por la carne, entonces manifiestas son las obras de la carne. O sea, la carne contra el espíritu contra la carne, y están las dos cosas. Entonces, en un sentido, depende que yo decida, si me decido ir por andar en el espíritu o me voy por la carne. El hombre nuevo no peca, así que si me voy por ahí, no practico el pecado. Pero si me voy por aquí, ya saben lo que viene. Miren lo que sigue diciendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, yo quiero que ahora vayamos para entender esto a Primera de Juan, ahí mismo, Primera de Juan, en el capítulo 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, oigan bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, estoy leyendo este texto, vamos a leer el otro. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, allí dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No. Si yo interpreto ese texto como que yo nunca voy a practicar el pecado, estoy hablando de yo, entonces yo soy un mentiroso. Y estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque el que dice que no peca es un mentiroso. El que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso. Quiere decir que cuando ayer dice no practique el pecado, en un sentido, no está hablando de mí. Está hablando del hombre nuevo, la simiente que está en mí. Esa no practica el pecado. Y si yo ando en esa, yo no practico el pecado. O sea, no se manifiesta el pecado en mí. Amén. Ahora, para terminar esta parte, vamos a Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Oigan la segunda causa por la cual no puede pecar. Ahí era porque la simiente de Dios está en él. Ahora dice aquí, no practique pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En otras palabras, ¿quién fue que fue engendrado en ti? Bueno, tú puedes interpretar que Cristo que fue el que fue engendrado en ti, pero es lo mismo el hombre nuevo que fue engendrado en ti. Amén. Ese se guarda y el enemigo no te toca. O sea, interprétalo, el Espíritu Santo que está en ti, yo entiendo que es Cristo el que fue engendrado en nosotros, cuida al hombre nuevo, como dice ahí, y el enemigo ni siquiera lo puede tocar. Apliquemos esto a nuestro tema acerca del orgullo, que es muy importante. Una vez, y esto es una cosa que yo creo, no voy a hacer una doctrina de eso, pero todos los pecados que existen
que se han practicado en la historia de la humanidad, todos los pecados, aún aquellos que no se han manifestado todavía, todos están en la naturaleza de cada hombre. Lo que sucede es, porque nosotros todos heredamos la misma naturaleza de Adán. No todos nosotros heredamos las mismas enfermedades. Algunos tienen problemas del corazón, algunos heredan problemas diabéticos, algunos problemas... No. Pero eso no significa que no podemos enfermarnos de cualquier enfermedad. Podemos contraer, aunque no sea nuestra debilidad física, pero por ser seres humanos y tener un cuerpo, puede ser que haya factores de alimentación, de ambiente, de lo que sea, que dañe esa parte de mi cuerpo que no tiene tendencia, porque no tiene herencia de mis ancestros. Puede ser que se dañe esa área, ese órgano, ese sistema del cuerpo, pero yo soy propenso. Todos tenemos esa posibilidad por ser seres humanos y por tener un cuerpo que es vulnerable al ambiente, a la alimentación, a los virus, a las bacterias. Cualquier cosa puede dañar tu cuerpo. Un mal hábito puede dañarte un órgano. Quizás tú eres bueno en los riñones y nunca te has enfermado de los riñones, pero tú puedes por comenzar a practicar ciertos hábitos cerca y puede dañar tus riñones y puede contraer enfermedades de los riñones. Así pasa también en el sentido espiritual. Tengo una seguridad que eso es así. O sea, hay cosas, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros, por ejemplo, yo nunca he practicado ciertas cosas. Eso no significa que no esté en mí, que no esté en mí. Hay pecados que son muy comunes. Por ejemplo, un niño desde que comienza a tener uso de razón, comienza a tener conciencia del ego, del yo. Por eso el niño es, por naturaleza, es egoísta. Esto es mío, mío, mío. Mamá, mi mamá, mi mamá, mi papá. Y si hay pizza, se come la de él y la de los demás. Y si hay juguetes, esto es mío y aquello es mío. Y puede tener una montaña de juguetes y viene un niño con un carrito y pelea por el carrito del niño del vecino. Porque el egoísmo está en él. La envidia se manifiesta de una vez. Usted lo ve, ese es un niño, dígalo como usted quiera, pero es una manifestación del egoísmo que está ahí. El celo, la envidia, por ejemplo, el orgullo, son pecados, amados, que son tan evidentes, se manifiestan colectivamente en todos nosotros. Pero hay ciertos pecados, ¿verdad? Por ejemplo, la mentira. Nosotros somos mentirosos. Y la tendencia y la mentira, la envidia, el celo, el orgullo, son pecados comunes y que desde niños se manifiestan en nosotros. Pero hay otro tipo de pecados que ni siquiera se nos ocurre, no está. Si a mí me vienen a tentar con alcohol y con cocaína, yo me río de eso, porque yo nunca practiqué eso, ni me interesa. Bueno, pero eso no significa que yo no puedo llegar a ser un adicto. Si comienzan a echarme cocaína en una bebida y yo sigo tomándola sin saber nada de eso, comienzo a ingerir la droga y comienzo ¿qué tiene esto? Y comienzo a buscarlo, porque el cuerpo comienza a demandármelo y a pedírmelo. Y la mente, porque la adicción no solamente es física, es también psicológica. Entonces, eso que no estaba en mí se manifiesta en mí. Me comunico. Entonces, hay tantas cosas. ¿Cuántas personas no tienen tendencias, por ejemplo, homosexual? Yo he entrevistado a jóvenes y personas que han venido a mí con ese problema en tantos años, y me he dado y veo factores comunes. Uno, generalmente por lo menos la experiencia que yo tengo, generalmente fueron violados o abusados. Otra cosa que yo veo es una seducción, porque así seduce el homosexual, diciendo: mira, tú eres homosexual. Yo
y usted, si usted pelea y se enoja contra él, dice: no, así es, así mismo reaccioné yo cuando me lo dijeron la primera vez, pero yo conozco, yo lo veo, yo sé que es así. Entonces te confunde, como hizo la serpiente con Eva, la confundió, y tú comienzas a dudar de tu preferencia sexual. Entonces, así yo he hablado con jóvenes que le ha pasado eso. Yo, ¿desde cuándo? Una vez un profesor, recuerdo uno que me dijo, no, y me despertó eso. Yo, así pasa con eso. El lesbianismo entre las mujeres es muy común, porque las mujeres son muy emocionales y son muy amigas y se abrazan y mira lo que me pasó, y comienzan a llorar. Un día está llorando uno en el cuello de otro y tiran la cara, y de momento se ven y se dan un beso. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Y dice: ¿qué me pasó? Ay, ¿qué fue esto? Y si una de las dos dice: tú ves, eso me pasó a mí también, eso quiere decir que tú eres confusión. Y tú dices: yo jamás en mi vida voy a practicar una cosa tan aberrante como esa. Tú dices así, pero eso está en ti. Dice la palabra, pero el pecado está en, decía Pablo, está en mí. El pecado está en mí. El pecado está en ti. El pecado está en... No diga nunca, yo no voy a hacer eso. Amados, yo soy una persona que desde niño no soy violento. Yo me creo en un barrio de violencia. Yo solamente llegué a pelear cuando golpeaban a mi hermano menor, que ahí me provocaba. O me decía: mira, yo le voy a hacer tal cosa a tu hermana. ¿Sabes cómo es en el barrio, no? Insinuando cosas sexuales. Y yo me enojaba. Pero yo no, yo veía a dos peleando y me metí en el medio tratando de separarlo. Sepáralo, sepáralo. Me ponía nervioso cuando veía violencia. Y yo veo una cucaracha y la saco de mi casa, man. Yo no mato ni a las cucarachas. Literalmente, a menos que yo la saco mejor, afuera no las mato. Quizás adentro sí. Me refiero, no se me ocurre matar un insecto. Así soy yo. Y me estoy poniendo de ejemplo para decir algo. Pero quién sabe si en mí nace una mente criminal. ¿De qué manera? Yo voy un día por un lugar y veo un tipo que está abusando de una niña, una bebé. Y yo, pues, que pierda la cabeza, agarro un palo y le rompa la cabeza y me ponga violento y saque sangre hasta lo último por la indignación de ver que está violando una bebé, una niña. Y usted dice: el pastor Fernández, mi esposa que me conoce, y mis hermanos, dice: pero este no mataba ni una cucaracha. Y mira cómo le rompió la cabeza a este hombre y lo mató y lo picó. Nah, es que, no, mire, no pecamos más porque no hemos tenido las oportunidades. Pero el pecado está en nosotros, amados. Solamente Dios nos libra. Nunca diga usted: yo no voy a hacer eso. Esa no es mi debilidad. Puede ser que no sea manifestado, que no ha sido identificado como debilidad. Pero el pecado está en mí, decía Pablo. Y eso pasa con el orgullo. Una cosa es la naturaleza del orgullo, una cosa, y otra cosa es la conducta del orgullo. Puede ser que usted no se caracterice por ser altivo, por ser orgulloso. No, no sea su característica, pero no significa que usted no lo es. En otras palabras, usted se tiene que cuidar de esa bacteria. Porque si no, destruye su vida espiritual. Especialmente porque esa bacteria o ese virus no es algo común. Es algo que ha gobernado a la humanidad desde que cayó el archienemigo allá arriba y engañó a nuestros padres hasta el día de hoy. David era un hombre muy sabio, muy entendido, y que tenía una experiencia íntima con Dios. Cuando, miren, amados, David se adelantó al Nuevo Testamento. Dijo cosas extraordinarias. Él fue el primero que habló del hombre nuevo. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio.
y renueva un espíritu nuevo delante de mí, o sea, delante de ti. Renueva un espíritu, dame un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es demasiado avanzado, demasiado avanzado. Y David decía: Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí. Y esa es una oración muy sabia. Mire que oró: Señor, que nunca haya soberbia en mí, porque eso no va a suceder hasta que Cristo venga. Tú no te vas a poder librar ni del orgullo, ni de ninguna obra infructuosa de las tinieblas. Tú la vas a cargar contigo hasta que Cristo venga. El día de Cristo, esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. El día de Cristo, el pecado será extirpado, desarraigado de nosotros. Pero mientras tanto, tenemos que llevar este muerto con nosotros hasta el día de nuestra muerte o de la venida de Cristo. Dar un aplauso al Señor. Una de las razones, y quiero decir que esto no fue una decisión mía, yo había terminado ya mi mensaje y estudié, digo que fue esta mañana que Dios me dijo: háblale, y me vas a salir de del cuarto aquí, de mi oficina, fue que comencé a estos textos que son tan conocidos, yo lo conozco. Dice: háblale a ellos de la diferencia entre naturaleza carnal y conducta carnal. En otras palabras, usted no puede, como dice Martín Lutero, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero puede evitar que hagan nido en su cabeza. Usted no puede evitar ni se va a librar de la naturaleza del orgullo, pero de la conducta orgullosa sí usted se puede librar andando en el Espíritu. Porque la mayoría de los mensajes son diagnósticos. Y usted dice, muchos me han dicho: pastor, estos mensajes han sido como una radiografía, un cascán para mí. Me han penetrado, me han hecho verme por dentro. Pero eso no soluciona nada, es verte por dentro. El asunto es ponerle un antídoto efectivo a esa enfermedad, y eso es andar en el Espíritu. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la ley del Espíritu en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la vez pasada yo hablé con ustedes, estudiamos la primera característica del amor. Ya ustedes saben, ya saben y sabemos por qué el antónimo, o sea, lo contrario del orgullo, es el amor. Porque la naturaleza del amor se puede contrastar con la naturaleza del orgullo. El orgullo es el ego exaltado, enloquecido, pensando que no hay nadie como él. Y el amor no busca lo suyo, no piensa en sí mismo, es todo lo contrario. Mientras el orgullo es la exaltación del ego y todo es satisfacerme, destacar mi persona, buscar mi honra, buscar complacer mis apetitos y todas las cosas, la envidia que nace porque quiero lo que los demás tienen y todo lo que hemos estudiado, la misma violencia, las actitudes de contiendas que hay en el orgullo, todo eso es, como ya lo hemos explicado, el orgullo compitiendo, rivalizando, defendiéndose, cuidando su persona. El amor es todo lo contrario. El amor es ciego para sí mismo. Porque el amor, oigan bien, mientras el orgullo
Mientras el orgullo no puede mirar para afuera. Perdón, sí, mientras el orgullo no puede mirar para afuera, el amor no puede mirar para adentro. Porque el orgullo es todo el tiempo. Mirándose a sí mismo. El amor es todo lo contrario. El amor está mirando a todo. Lo mira todo. Lo mira todo. Ahí tienen la manera fácil de diagnosticar. Si usted siempre está mirando a usted mismo, cómo me siento, cómo me veo, qué dicen de mí, qué no dicen de mí, si me prefieren, si no me prefieren, si hablan de mí, si me omiten, si me ignoran, si me saludaron, si no me saludaron. Y todo soy yo, y yo, y nada más que yo. El amor es todo lo contrario. No busca lo suyo, no está pendiente a sí mismo. ¿Por qué es tan fácil ofender a un orgulloso? Porque cuando me hirieron, miren cómo estoy sangrando, me hirieron. Él está mirando siempre lo que le están haciendo. El amor es todo lo contrario. El amor lo golpean y no se irrita. El orgulloso vive irritado con todo el mundo. Él anda con un escudo para que no le golpeen ahí todo el tiempo con el escudo. Y cuando se descuida, ¡ay! Me hirieron. Ya usted sabe que lo hiere, a pelear se ha dicho. Entonces, ahí comienza una gran diferencia. El orgullo, todo es mirando hacia adentro. El amor es todo mirando hacia afuera. Cuando Cristo murió en la cruz, como ya dije, no se mire, perdona a los que no saben lo que hacen. Madre, y haya tu hijo, hijo, y haya tu madre. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensó en todo el mundo y después pensó en él y dijo, ¿por qué me has desamparado? Y no fue para pensar en él, sino porque extrañaba a su padre, porque nunca se había separado de él desde la eternidad. Eso es amor. Entonces, nosotros estudiamos la vez pasada que el amor nos irrita, y hablamos de esa palabra que significa, recuerdan ustedes, longanimidad, que se extiende, es la paciencia que se extiende. Recuerdan ustedes que hablamos de la paciencia que se extiende. Yo no voy a volver otra vez al mismo tema, pero quiero que ustedes vean, aunque el tiempo ha avanzado, si tocamos algo y hablamos de que el amor es benigno. Y para que entendamos un poquito de que el amor es benigno, yo quiero hablar de lo que la Biblia revela acerca de, bueno, primeramente definamos lo que es ser benigno. No voy a detenerme como lo hice en el estudio, porque me dediqué mucho tiempo a hablar de lo que hablamos. Pero tanto en griego como en castellano es lo mismo. La palabra benigno significa actuar con benevolencia, con benignidad. Eso lo significa en griego. También ser bondadoso, ser bueno. Así lo define también el diccionario de nuestra lengua. El ser benigno dice que benigno es una persona que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión, simpatía hacia una persona, hacia un grupo de personas. De la palabra benigno viene la palabra benignidad, que es una cualidad de ser bueno, de ser benigno, de ser suave, de ser flexible, de ser generoso, ser blando. Y de ahí viene la palabra también, benigno significa bondad, cualidad de ser bueno, inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso,
De ahí viene la palabra bueno, ser bueno, una persona que bondadosa, bueno, lo mismo. Y lo contrario de benigno, lo contrario es ser inclemente, ser malo, ser malvado, ser cruel, ser inhumano y ser desapacible. Y es lo mismo que es el orgullo. Inclemente. ¿Por qué es inclemente el orgulloso? Porque el orgulloso está mirando hacia adentro. Tiene la incapacidad que no puede simpatizar con los demás. Su simpatía es solamente para él. Inclemente, entonces lo contrario a benigno es ser malo, ser cruel, ser malvado, ser inhumano, ser impaciente, que es lo contrario a que, al amor que dice que longánime, que se extiende la paciencia todo el tiempo. Ahora, yo quiero leer rapidito varios textos que hemos leído algunos antes para que ustedes vean que el orgullo es lo contrario a ser bueno, a ser benigno, que es el amor. Y después vamos a hablar del amor, rapidito. Y me da mucha pena, pero miren, busquemos el Salmo, voy a hacer el Salmo 52, versículo 1, ahí rapidito. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Jehová continua es. Y sigue diciendo: amaste, dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Noten ustedes aquí, amaste, ahí habla de maquinar, de navaja afilada, habla de engaño, habla de, sigue el 3, dice aquí, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Leamos el 1 ahora. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Jactarse es ser orgulloso. El que se jacta es orgulloso, ¿sí o no? ¿Qué es la jactancia? Orgullo. Solamente que está hablando del poderoso, pero está hablando de un poderoso orgulloso que se siente orgulloso justamente por el poder que posee, porque ha prosperado ese contexto y por eso se dedica ¿a qué cosa? A la maldad. Entonces, miren la relación ahí en ese texto y después habla de todas las demás cosas, decide elegir el mal por el bien, la mentira antes que la verdad, maquina el mal, pero dice: ¿por qué te jactas de maldad? Entonces la maldad, acuérdense que ser benigno es ser bueno y lo contrario es ser malo, y el orgulloso se jacta, es malo. ¿Sabe lo que yo aprendo? Miren, vamos a seguir. Yo no me quiero explicar, voy a explicar después. Venga hasta el Salmo 73 y comencemos con el 1 también. Dice: están, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sigamos. En cuanto a mí, casi me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, a David. ¿Tuve envidia de quiénes? De los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo llaman a los, escúcheme, cómo llaman a los arrogantes? ¿Cómo llaman a los arrogantes? Impíos. ¿Qué es impío? Malo, que practica la impiedad. Diga conmigo, los orgullosos son malos y son impíos. Y prefieren el mal antes que el bien, y la mentira más antes que la verdad. Y maquinan el mal. Sigamos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, etcétera, etcétera. Ahora otro tema. Yo solamente quería que ustedes vieran esa parte. Después sigue hablando de su conducta más adelante, pero el tiempo se me ha ido y no quiero detenerme mucho en esto. Pero yo quiero que ustedes vean
el perfil del orgulloso. No puede ser bueno, prefiere la mentira. El orgulloso vive en la burbuja de la mentira, porque es un autoengaño. Es un autoengaño. Y como solamente piensa en sí mismo y busca su propio bienestar y la exaltación de sí mismo, se le hace muy difícil sentir simpatía o empatía o identificarse con el mal de los demás. Todo lo contrario, como siente envidia, entonces se vuelve hostil. Como hemos estudiado, es malo. Escúcheme, en un acto de orgullo, yo estoy hablando de naturaleza, porque ya dije que la naturaleza hace que todos seamos orgullosos, pero en la conducta, si usted tiene tendencia fuerte, ya sea por traumas psicológicos o el ambiente donde usted se crió, o porque usted tiene la filosofía de que usted es lo más importante, porque se nos enseña eso, por la razón que sea, No vaya usted a subestimar su orgullo. Su orgullo mañana se puede convertir en un monstruo de maldad, porque va creciendo. Es increíble. Noten ustedes, ¿quién era Lucifer? Un ángel de luz, colmado de hermosura y de sabiduría. Hubo fiesta el día de su creación, y todas esas virtudes ahí que menciona, perlas preciosas, todas esas piedras preciosas, esmeralda, berilo, crisólito, carbunclo, y todas esas que dice que estaba vestido, porque habla de su justicia. Luego, ¿en qué se convierte? En una serpiente. En una serpiente. Ese ser en una serpiente. Y en Génesis una serpiente, en Apocalipsis es un dragón. Mire, si creció en maldad, que se volvió un dragón. Como alguien que simplemente aparentemente se exaltó a sí mismo, quiso ser como Dios, un sentimiento, y ahora está convertido en una bestia maligna, que no hay manera de describir la maldad del diablo y de los demonios, amado. Usted no puede imaginarse de lo que ha sido capaz el diablo, cómo se deleita en el mal, lo cruel. Ahí mismo donde habla de él, el profeta dice que metió en la cárcel a la gente y nunca lo sacó. Es el diablo, nunca, tú nunca hubieras salido de la cárcel si Cristo no te liberta. Porque por causa del diablo nunca te hubiera salido. Es malo. Es malo. Job 35:12. Vamos a leer algunos textos rapidito. Quiero dejarlos donde hay que dejarlos. Dice: allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos. ¿Cómo son los malos? ¿Cómo son los soberbios? ¿Y cómo son los malos? Soberbios. Pero el tema mío es que los soberbios son malos, son crueles, son inclementes. O sea, es increíble lo que usted puede llegar a hacer pensando tanto en usted mismo. Ustedes no saben a lo que podemos llegar a nosotros. ¿Qué tipo de monstruos podemos ser nosotros, amados, cuando alimentamos nuestro ego? Usted se puede volver una persona insensible, inhumana, cruel, implacable. Y usted dice: pero ¿de dónde me nace esto a mí? Es que, amados, el infierno comienza en el yo. El infierno comienza en el yo. El yo es una pocilga. La peor descomposición está en el ego. Y ustedes creen que estoy mintiendo. Conviértase en psicólogo
o en pastor en consejería, y vean que todos los problemas nuestros emocionales están basados justamente en el monstruo del ego. El tanto cuidarnos, el tanto defendernos, el estar pensando solamente en nosotros. O sea, me dijeron algo y se me acabó el mundo. A llorar toda la noche. Me vuelvo hostil cuando me han herido y comienzo a mirar a todo el mundo y me vuelvo un antisocial y rabia y coraje y siento indignación. Yo voy más adelante, voy a decir ¿por qué? Salmo 119:51, rapidito. Salmo 119:51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de su ley. Gloria a Dios. Pero sigamos la primera parte. Los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿Por qué el soberbio burlón? Ahora, búrlese usted de un soberbio. Si usted no quiere ver su casa encendida en fuego y que tuviera que llamar a los bomberos, no se burle usted de un altivo. Porque usted se puede usarle una broma y usted cree que todo terminó, pero usted le produce una herida en el corazón y se convierte mañana en raíz de amargura y lo va a aborrecer a usted toda la vida. Y usted puede venir a pedir perdón y perdóname. Puede ser que le diga: sí, sí, está bien, está bien, está bien. Pero por dentro te aborrece para siempre. ¿Por qué? Porque tú, la herida se le queda adentro. Porque todo, pues como se está mirando a sí mismo, toda herida se queda adentro. Él no saca nada. Él vive almacenando todo. Todo. Es un mundo de reacciones. Yo. Y todo para adentro. Todo para adentro. Se burla de los demás. Es inclemente. Se burla de la ignorancia de los demás, de la pobreza de los demás, de la falta de inteligencia de los demás, de los errores de los demás. Seguimos. Ese mismo Salmo, versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Contra mí forjaron ¿qué? Mentira los soberbios. Estamos hablando de que lo contrario a ser benigno es ser malo. Y estoy hablando de la maldad y la crueldad del orgulloso. ¿Y por qué es así? Yo estoy mirando muchas cosas. Espero que usted la esté mirando también. ¿Por qué se convierte en malo? Es un peligro cuando no podemos mirar hacia afuera, amados, solamente hacia adentro. Mi casa, mi mente, mi meta, mi ministerio, mi. Como el niño. Eso es mío, 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 mami, es mío, mío, eso es mío, mío, solamente es mío. Así comienzan los niños. Salmo 119:85, el mismo salmo. Los soberbios me han cavado hoyos, o sea, para hacer caer. O sea, ponen trampas. Hay maldad, mucha maldad. No hay bondad de ningún tipo en la soberbia, amados. El mismo salmo, pero versículo 122. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. ¿Qué hacen los soberbios? Oprimen, mienten, humillan, se burlan. Salmo 123:4.
Salmo 123, 4 dice: hastiada está nuestra alma de escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Sabe lo que significa estar en holgura? Cuando el soberbio está próspero. Holgura, alma mía, huélgate, disfruta. Y se siente con seguridad porque tiene abundancia. Parece mentira. Debiera estar tranquilo cuando tiene abundancia, pero cuando tiene abundancia, ahí es que se le enciende el asunto. Cuando él está en prosperidad y cuando él está en bienestar y cuando y como él está en el gallinero, como el pavo real, con la pluma así, ahí es que es peligroso. Ahí es que es peligroso. Porque su ego está exaltado. Está súper satisfecho. Nadie se me puede acercar. Me burlo de todos. Los rechazo a todos. Me pongo hostil hacia todos. Esa palabra que usa ahí, escarnio, significa mofa. O sea, reírse de una persona. También se traduce ridiculizar. Y saben ustedes aquí la implicación que tiene esto, como se llama ridiculizar, como imitando a un extranjero que habla otro idioma. ¿Han visto ustedes, alguien se burla de alguien que está hablando con un gringo que está hablando castellano? Yo te dije, yo la embaracé, digo, me embaracé. Porque está traduciendo la palabra, ¿no? Yo recuerdo una vez un gringo allá que decía, puede decir, usando la palabra en inglés, embarazar, y él dijo, y yo a la mujer por ayudarla la embaracé, y aquello se fue abajo. Y todo el mundo riéndose de las ocurrencias, traduciendo literalmente, cuando dice, o el acento del gringo, o del oriental, cuando dice, chin, chon, chon, con, ah, y usted se ríe, ah, eso es lo que significa. No hay nadie más burlón y sarcástico que los orgullosos. Y cuando usted se ríe de alguien y usted se burla de alguien, y yo también, ahí está el orgullo manifestándose, porque usted se cree superior a esa persona. Y usted siente placer, porque es maldad, en humillar esa vida, en ridiculizarla, en mofarse de esa vida. Reírse de. Esta palabra se traduce tartamudo, porque viene de la idea de reírse de alguien que habla raro. Yo voy a resumir lo que yo escribí. ¿Por qué el orgulloso, soberbio, altivo, jactancioso no puede ser bueno, ni bondadoso, ni benigno, sino malo, cruel, inclemente, implacable? Ya he dicho mucho, pero lo voy a resumir así. El soberbio es egocéntrico, egoísta. Ya dije. Miran, solo busca su bienestar, solo piensa en sí mismo y en sus beneficios. Le es imposible salir de su mundo para entrar en el mundo de los demás. ¿Qué yo dije? Se hace difícil o imposible salir de su mundo para meterse en el mundo de los demás. Por eso no puede ser benigno. Es muy difícil. Por eso no lo hace. Él piensa que se, oigan bien esto, es un pensamiento muy profundo. Oigan este pensamiento que Dios me dio para espiritualmente describir esto. Le es imposible, difícil o imposible salir de su mundo para entrar en el mundo del otro, porque dice, por eso no lo hace. Él piensa que se autotraiciona, o sea, se traiciona a sí mismo si piensa en los demás.
Esto es una revelación de Dios. El orgulloso piensa que se está fallando a sí mismo si piensa en los demás. ¿Usted sabe lo que significa eso? O sea, en otras palabras, yo tengo que ser leal a mí, a mis intereses, a mi bienestar. Yo no puedo estar pensando en las tonterías de los demás. Usted dirá, pastor, está hablando cosas muy fuertes. Yo no creo que yo nunca he pensado así. Déjame decirte que así es que tú has pensado, solamente que tú no lo sabías. Seguimos. Él piensa, o sea, el orgulloso, que si es bueno, o sea, si llega a ser bueno con los demás, deja de serlo consigo mismo. Wow. ¿Usted entendió? Oiga, él piensa que si llega a ser bueno con los demás, es malo con él mismo. No está siendo bueno con él. Piense, porque eso me lo reveló Dios. Dios, Señor, resúmeme todo esto. Esto es más que eso no es un análisis psicológico. Esto es un análisis espiritual. Y estamos diciendo, ¿por qué no puede ser bueno y por qué se inclina a la maldad y a la crueldad, a la inclemencia y a burla de los demás y a ridiculizar a los demás? Él piensa que si comparte lo suyo, les resta sus bienes, y eso es una crisis para él. En otras palabras, yo tengo 10 y este necesita uno. Si yo le doy uno, descompleto mis 10. Así que me quedo con mis 10. Porque yo no quiero tener menos de 10, todo lo contrario, quiero tener 15 y me faltan 5. ¿Dios está en mí? ¿Me entiende? Así piensa, porque es egoísta, es avaro, es cruel. Wow. El Señor está revelando cosas, pero no lo voy a decir ahora. Él piensa, por eso tiene la incapacidad de ser bueno, él piensa que compadecerse es algo emocional. Por consiguiente, lo interpreta como debilidad. Ay, mira, vamos a darle algo a ese niño pobre. Ya, no sea emocional. Crueldad. Wow, yo lo veo con tanta claridad, amados. No solamente por estos pensamientos. Aquí hablando del Señor, yo no sé si usted está mirando lo que estoy comunicando. ¿Por qué llegamos a ser malos? Y en otra palabra, yo no quiero ser así. Pero el orgullo me está arrastrando porque el tanto amarme, me amo tanto que estoy incapacitado para amar a otros. Es que cuando usted se ama demasiado a usted mismo, usted no puede amar a los demás, se ama demasiado. El ejercitar por tanto tiempo, oigan bien, al ejercitar por tanto tiempo su egocentrismo, el mirarse tanto, ser él el centro, solamente ver para adentro, por tanto tiempo, le ha creado la incapacidad de mirar hacia afuera. En otras palabras,
Es una persona que está en una cárcel oscura, que no tiene, no tiene ventanas. Y ya se ha aclimatado al mundo oscuro del ego. Andar, tiene sus espacios. Y si un día abren una ventana y entra la luz del sol, le rompe la retina. Porque yo nunca he estado afuera. O sea, en otras palabras, entre más alimentamos a ese monstruo, entre más nos ejercitamos en el egocentrismo, más grande es nuestra incapacidad de ser bondadoso y ser buenos con los demás. Esa incapacidad no le hace sentir simpatía hacia los demás. En su inconsciencia, o sea, en su inconsciente, está grabado el criterio de que si ama a los demás, se deja de amar a sí mismo. Usted dirá, pastor, eso no se le ha ocurrido a nadie. Bueno, conscientemente no. Usted nunca lo ha pensado así. Yo me amo tanto que no amo a los demás. Nunca. Y si usted va a decir, es una locura, es una ofensa decirme eso a mí. Pues Dios te lo está diciendo. Y espero que tú no te ofendas. Porque eso es el orgullo. La enfermedad del ego. Que nos incapacita. Su indiferencia y falta de empatía hacia los las necesidades de los demás lo vuelve malo y cruel, incapaz de compadecerse. Eso fue lo que hemos leído en los textos anteriores. Se burlan de los demás, forjan mentiras, cavan hoyos, oprimen, se mofan, ridiculizan, se burlan de los demás, etcétera, 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 etcétera. Pero el amor es benigno. Quiero un aplauso al Señor. El propósito mío con el mensaje era hablar de las dos partes, del efecto del orgullo, porque el orgulloso no puede ser bueno, pero te voy a hablar del efecto del amor. ¿Qué efecto tiene la benignidad del amor? Pero el tiempo se me acabó. Así que nos veremos el próximo domingo. A esta misma hora y por esta misma emisora. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre bueno y bendito, Dios eterno. Gracias. Gracias. Cuánto revela tu bendita palabra, Señor. La verdad. Tu palabra es útil, tu palabra es eficaz, penetra, separa el alma del espíritu. Dios mío, revela los secretos profundos del corazón. No hay nada que se oculte de tu espíritu ni de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por el diagnóstico. Pero sabemos que hay una manera de contrarrestar el mal y la incapacidad que produce el egocentrismo en nosotros, y es amar, para que el amor, el fruto del Espíritu, que es el amor, produzca en nosotros la benignidad, la compasión, la simpatía por los demás, el olvidarnos de nosotros mismos, el no buscar lo nuestro para
dirigirnos a la búsqueda de los demás, suplir las necesidades de los demás, oír los gritos desesperados de los necesitados, como el grito de Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a Jesús en Jericó todos lo aclamaban y lo victoriaban: Hosanna, bendito. Y decían tantas cosas de él, y en medio de los gritos, de las alabanzas, como lo recibieron en Jericó, él estaba pendiente, con oídos biónicos, para escuchar el clamor de un necesitado, de ese ciego, Señor. Él pudo identificar a aquella mujer con el flujo de sangre que se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Y dijo: virtud salió de mí. Y ella sanó. Alguien me ha tocado. Danos esa sensibilidad, ese sentir de Jesús: tengo lástima por la gente porque hace 3 días que me siguen y no tienen qué comer. Ese sentir de Jesús, y viendo a las multitudes como ovejas sin pastor, se compadeció. Danos ese sentir, que aún en la cruz no pensó en él, sino que pensó en sus verdugos. Perdona a los que no saben lo que hace. Señor, enséñanos a amar. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Hemos nacido de nuevo, y el amor está aquí dentro de nosotros, así como el orgullo está presente en la naturaleza adánica heredada, así también en el hombre nuevo está el fruto del amor. Ayúdanos a avivarlo, ayúdanos, Señor, a vivir en el fruto del amor, olvidándonos de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros traumas, de nuestros traumas. Señor, nuestro Dios, enséñanos a olvidarnos de nosotros. Quizás sea la mejor medicina. Olvidarnos de nosotros mismos será la mejor medicina, porque entonces podremos pensar en los demás, y aún nos olvidaremos, Señor, de nuestras debilidades y de nuestros fracasos y de tantas cosas. Posiblemente sea nuestra solución olvidarnos de nosotros y pensar más en ti y en las necesidades de los demás. Padre, pero esto solamente tu Espíritu lo puede lograr en nosotros. Y es por eso que nos humillamos delante de ti y pedimos misericordia. Señor Dios, no queremos salir de aquí admirando la retórica, la belleza de este discurso, sino decir: Señor, ayúdame, que no se enseñore de mí la altivez. Líbrame de este cuerpo de muerte. Dame el sentir que había en Jesús. Ayúdame como el Padre, que no se deja provocar por los malos, sino que es bueno con todos o para con todos. Por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús extiendo mi diestra, Padre, que haya una impartición de gracia en este día. Danos victoria contra el ego, contra el yo, contra el egocentrismo, contra la altivez. Danos victoria, tú nos conoces. Ayúdanos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Queremos andar en el hombre nuevo, en la naturaleza que hemos recibido. Enséñanos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi hermano, pido a Dios por ti, por tu vida. El Señor te dé la victoria. El Espíritu Santo pueda tener el gobierno en tu interior, para que se manifieste en tu conducta, en tu vida. Solamente la humildad y la mansedumbre de Cristo y la compasión de Jesús. Que el Señor haga la operación de su poder y logre que tú te olvides de ti mismo, para que tengas la capacidad de pensar en los demás. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha
sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.